herri agintariok, herri gizatalde ordezkariok, gizakiok, jaun handereok, egunon. Ezkerrik asko globernantzeko ardura du noi eta ezkerrik asko de noi ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Parte eta partaide zarete, zuen parte hartzea eta zuen ekarpena eskertzen ditugu. Gaia garrantzitsua da gure gizartearentzat. Garrantzitsua etorkizunari begira, baita iraganari begira ere. Jorratuak izan diren autokritikari buruzko jardunaldiak antolatu ditugu ziurtasun batetik abiatuta. Ziur gaude jarrera hori sendotasunaren eta argitasunaren adierazle denaz. Oinarrizko onarpen batetik abiatzen gara ez gara perfektuak Eta batzuetan, edo askotan, utxe egiten dugu. Egiten dugun guztia, hobetu liteke. Horregatik, historiaren ikuspegitik behiratzen badiogu, konturatzen gara politika erreforma segida etengabe bat baino ez ere dela. Gracias por su presencia, por participar, por tomar parte y también por ser parte del espíritu de estas jornadas. Nos encontramos en un contexto de construcción de una paz que ya anteriormente, hace años, se reivindicó como necesariamente justa y duradera. La sociedad avanza con paso irreversible hacia la normalización de la convivencia. Así, saludamos con agrado el lema convivir es vivir con, propuesto para la capitalidad europea de la cultura. Donostia 2016. Compartimos una idea básica. La actitud autocrítica es sinónimo de responsabilidad y de madurez. El gobierno vasco impulsa la promoción de una pedagogía de la autocrítica. Tenemos la convicción de que esta herramienta puede jugar un papel decisivo para desatar algunos de los nudos que dificultan la convivencia. Compartir un proceso de revisión crítica del pasado puede favorecer la creación de puntos de encuentro. Estas jornadas quieren ser también una contribución al encuentro social que representa la convivencia. Autocrítica es da zerbait berria, es. Esta neurrian dibatean euskadiko politikan. Eta argi esan behar da, eragile guztiok autokritika hori ez badute egin ere edo batzuen aldetik egin beharrekoa bada ere. Autokritika ez da zerbait berria. Euskadiko erakundeek horretan aritu gara azken lege intzaldiotan. Aurreko jaurlaitzek, laro eta laro garren amarkadetik gaur arte ere, autokritika egin dute espresuki, biktimen euren samina bakar dabean bizi behar izan dutelako eta izan zutelako. 2006. eta zaigarren urtean terrorismoaren biktimei laguntzeko eusko legebiltzarreko ponentziak autokritika bat egin zuen terrorismoaren biktimen elkarteen aurrean. 2000 eta zazpigarren urtean eusko legebiltzarraren osoko bilkurak nabarmenki autokritikoa zen adierazpen bat egin zuen. Autokritika adierazpen hori, berriz diot, gobernu guztiek partekatu dute eta gobernu kontseiluak irailean onartutako batera konpromisoan ere txertatu da. La autokritika no es algo nuevo, no, tampoco en buena medida en la política en Euskadi. Y tengo que subrayar, tengo que subrayarlo, aunque hay todavía agentes están por hacerla. La autocrítica no es algo nuevo. Las instituciones vascas la venimos practicando desde hace varias legislaturas. Es diversa y ampliamente documentada la autocrítica que Lenda y consejeras y consejeros, Juan María Tucha, testimonio de ello, han procedido privada y públicamente ante los hechos, bien puntuales o bien en el contexto general. La autocrítica no es algo nuevo. Los gobiernos anteriores han realizado una autocrítica expresa por la actitud mantenida ante las víctimas. Tanto la ponencia de atención a las víctimas del terrorismo en 2006, la ponencia parlamentaria, como el Pleno del Parlamento Vasco en 2007 asumieron la autocrítica ante las asociaciones de víctimas. Esta expresión de autocrítica, insisto que compartida por todos los gobiernos, ha sido incluida en el compromiso Batera aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de septiembre, autocrítica a la que este Gobierno ha procedido en diversas ocasiones y a la que procederemos, porque sí, también nos equivocamos. Necesitamos profundizar en esta línea de autocrítica. Debemos hacerlo con una actitud de leal sinceridad y sobre unas bases firmes. El ejercicio de autocrítica y de revisión crítica del pasado siempre está referida a las vulneraciones de derechos humanos. No tiene que ver con apuestas ideológicas o aspiraciones políticas. Así lo entiende y propone el programa Susendu del Gobierno vasco. En la, en la reflexión crítica sobre el pasado existe un déficit importante. Estamos de acuerdo en reconocer la injusticia de la violencia del Batallón Vasco Español, el GAL o los abusos policiales. El problema es que no todos están de acuerdo en reconocer la injusticia de los asesinatos cometidos por ETA. La izquierda abertzale tiene una responsabilidad específica. La violencia de ETA requiere una valoración expresa del daño generado. La autocrítica es un proceso en el que todos estamos invitados a participar cada cual en el marco de su diferente responsabilidad. La autocrítica no se impone, se elige de forma libre y voluntaria, tiene un carácter unilateral, no se negocia con la autocrítica de otros. La autocrítica no es un planteamiento que deba quedar encerrado en la esfera de la conciencia personal y moral. La autocrítica es una propuesta que requiere decisiones políticas, también colectivas. Sus efectos y objetivos son también políticos. Afrontar un proceso de autocrítica con sinceridad y generosidad es una decisión política. Son muchas las razones que lo aconsejan. Repara, en alguna medida, el daño injusto provocado a las víctimas. Genera confianza y acerca a quienes están alejados. Ayuda a cerrar heridas y dejar atrás odios o rencores contribuye a facilitar los procesos de reinserción. Tiene alto valor educativo y representa un punto de encuentro para la convivencia porque une pasado, presente y futuro. El pasado, el pasado nos duele y nos divide. Este es el principal escollo. Es fuente de desconfianza política. Necesitamos decirnos cosas que generen confianza política y compartir un compromiso básico. Y lo necesitamos también ahora, en un momento en el que propuestas políticas institucionales pueden haber confundido también la propia realidad y sustentos de los acuerdos existentes. Necesitamos decirnos cosas que generen confianza política y compartir un compromiso básico. En Irlanda del Norte, y no lo sacralizo, también sintieron esta necesidad. Asumieron conjuntamente los principios Mitchell y generaron confianza política. Aquí también necesitamos compartir un compromiso de clarificación del pasado que genere confianza. Quiero agradecer todas las aportaciones y reflexiones planteadas en estas jornadas. El resumen presentado por Juanjo Álvarez demuestra que han contribuido a reflexionar y avanzar en la definición de este compromiso. Tengo la certeza de que nos acercamos a poder compartir cuatro principios que necesitamos escuchar para avanzar juntos hoy. Uno, rechazar cualquier forma de legitimación de la violencia de ETA. Dos, no aceptar la minimización de violaciones de derechos humanos de otros signos. Tres, Descartar cualquier justificación compensatoria entre violencias. Cuatro, evitar la discriminación entre víctimas. Planteamos estos principios básicos en la antesala de la capitalidad europea de la cultura Donostia 2016. Compartiendo estos principios, nos sumamos a su lema convivir es vivir con. Necesitamos compartir una revisión crítica sobre el pasado para cimentar una reflexión constructiva sobre el futuro. Amaitzeko, Euskal Gizartearekin partekatzen dugun ikuspegi baikorra helarazi nahi dizuet. Zendo eta seriotasunez lan eginez aurrera goaz. Horren azken froga izan da gogora institutua abian jartzeko lortutako adostasuna. Adostasun gune zabala ireki dugu. Zendotzen eta zabaltzen jarraitu behar duguna. Gaur lau printzipio proposatzen ditugu, autokritika onartuz aurrera egiten jarraitzeko. Bat, etaren indarkeriaren edozein legitimazio baztertzea, bi, giza eskubideen bestelako urraketak ez gutxi estea, iru, indarkerien arteko kompensazio justifikaziorik ez onartzea, lau, biktimen arteko bereizketa ekiditea. Elkarrizketaren bideti jarraituz bizikietza ziak ereiten dira. Hori da lortu behar duguna. Hori da landu eta zaindu behar dugun azia. Ezkerrik asko den hori.